Bueno, arquitecto Andrés Tejero, muy buenos días, presidente de la Liga de Tiro con Arco, Arquería. Han comenzado los Juegos Olímpicos y nosotros aquí trabajando por el deporte de nuestro departamento. ¿Cómo arrancó este torneo? ¿Qué conclusión nos puede entregar? ¿Qué tal, Giovanni? Muchas gracias por la difusión. El torneo departamental, equivalente a un 40% para clasificatorio a los Juegos Nacionales Juveniles a desarrollarse y a realizarse en el mes de noviembre en Eje Cafetero. De una vez realizamos un ranking juvenil con estos deportistas para saber la posición en que está cada uno. Tenemos material, tenemos personal en óptimas condiciones para afrontar este compromiso de los Juegos Nacionales Deportivos, arquitecto. Claro que sí, ya nos hemos destacado, seguimos ahorita, sigue la otra prueba en Valledupar, también clasificatorio, es el segundo torneo que clasificatorio, y como ya tenemos antecedentes en los otros interligas, sí tenemos realmente deportistas que van a hacer muy buen papel, seguramente. Este deporte lo hemos analizado junto al tema que han evolucionado muy rápidamente en nuestro departamento. ¿Qué le ha faltado a esta disciplina para que esté en otro municipio, arquitecto? Sí, más apoyo para masificación, para el tema de procesos. Aparte de eso, el campo departamental, que es necesario, como se da cuenta, de todos modos, IDERMETA, el instituto, nos ha cedido en coordinación con Softball y Béisbol para la realización de eventos, el segundo que realizamos acá, pero es indiscutible la necesidad que tiene la Liga de Tiro para su campo departamental. No, cosa inverosímil, presidente. Tenemos deportes que nos dan medallas, pero no tienen escenario. Hay algunos deportes que tienen escenario y no clasifican a nada, ¿no? ¿De qué piensa? Sí, obviamente, pues la Liga de Tiro con Arco ya tenemos rendimiento destacado. Y sí se requiere, ya está informada también las directivas, tanto del instituto como también de la gobernación. Esperamos una respuesta pronto, ojalá de la señora gobernadora, para que nos puedan dar esa buena noticia de la realización del campo departamental de tiro con arco y especialmente con miras a obtener el cupo de los Juegos Nacionales próximos. ¿En qué parte quedaría ese escenario deportivo, presidente? Bueno, esa es una coordinación que hay que hacer con la alcaldía, que es quien realmente administra el tema de esos espacios derivados de sesiones urbanísticas y otros procesos, pero es la alcaldía que tiene que coordinar con IDERMETA para que nos pueda hacer ese campo. Sin embargo, aquí también tenemos un espacio donde podríamos compartir y poder diseñar un espacio más adecuado para el tiro con arco. Bueno, presidente, pues esperemos que nuestros deportistas que se clasifiquen a los Juegos Nacionales Juveniles nos den la satisfacción de que ustedes han cumplido por lo menos este año una excelente presentación, un excelente papel. Sí, señora, sí, así va a ser.